cama. Apagad las luces. ¡Ahora sí que la has fastidiado! ¡Coge la pelota, rápido! ¡Eso intento!
¡No puedo! ¡Está muy oscuro! ¡Venga ya! ¡Puedo verla desde aquí! Será mejor que traigas esa pelota si no quieres tener problemas. ¡No te atrevas a volver sin ella! ¡Eso! ¡Evita! ¡Más vale que vuelvas sin ella! ¿Quién lo ha cogido? ¡Devolvedme el pomo de la ventana! ¡No es divertido! ¿Qué te pasa? ¿Te da miedo la oscuridad? Por fin. ¿Dónde estás, Adara? Desde aquí no te veo. Vamos a ver. Esta es la estrella polar. Un poco más abajo está la Osa Menor. Pegaso galopando junto al unicornio, el dragón que huye de Perseo, y entre Orión y los dos canes, el lobo. Así que debería estar justo aquí. ¡Hola, Adara! ¿Qué te pasa? ¡No puede ser! ¿Lo veis? No es un murciélago amarillo. Es un niño. ¿Son de verdad? Y muy impertinente. Lo siento. Gracias. Muchas gracias por salvarme. ¡Eh! ¡Tranquilo! Oye, es que las estrellas... Bueno, vamos a ver. ¿Quién de vosotros es el responsable de este niño? ¿Eh? Ahí estás, Tobermory. Debí suponerlo. ¿Por qué está todavía despierto este chico? ¿Otra vez echando un sueñecito? ¿Cuándo vas a hacer bien tu trabajo? ¿Por qué hablas con los gatos? ¿Por qué no me lo preguntas a mí? ¿Y tú quién eres? Yo soy... Tim. ¿Y tú? ¿Quién eres tú? ¿Son tuyos esos gatos? ¿Por qué te crees que me llaman el pastor de gatos? Tobermory, haz que se duerma. Y tú, pórtate bien y vete a la cama. Es lo que intentaba explicarte. No puedo irme a la cama porque la ventana no se abre. He salido aquí fuera y falta una estrella. Y por eso no puedo irme a dormir. ¿Cómo dices que falta? ¡Mi estrella! Mira, ven. Aquí está mi estrella, Adara. Y ahora mira arriba. ¿Lo ves? Ya no está.
Yo puedo arreglar eso. ¿De veras? Ya está. Ahora a la cama. No puedo irme a la cama hasta que vuelva mi estrella. Acaba de desaparecer otra. ¿No vamos a hacer nada? ¿Vamos? Lo siento, no es de mi competencia, es cosa de Mocha. ¿Mocha? ¿Quién es Mocha? ¿Él sabe de estrellas? ¡Qué niño tan pesado, insistente e irritante! Es el jefe, él manda más, el jefazo al mando de Nocturna. ¿Nocturna? ¿Qué es Nocturna? ¿No ves que soy una persona muy ocupada? No es nada fácil ser pastor de gatos. Tengo mis responsabilidades. Tengo que contarle a ese Mocha que están desapareciendo estrellas. Imposible. Mocha nunca recibe visitas. A mí sí me recibirá. Es demasiado importante. Este gato. Te daré una última oportunidad, Tobermory. Si no puedes cumplir con tu trabajo, te expulsaré de la manada. Ahora consigue que se duerma. ¿Ya empiezas a tener sueño? ¡Qué gato tan pesado con tanto maullido! ¿Ni un poquito? ¡Ah! ¡Acaba de desaparecer otra estrella! Venga, concéntrate en los maullidos. Oh. Es que tienes que acercarte más. ¿Pero por qué quieres que me duerma? Porque cuando están despiertos, los niños son ruidosos, molestos, fastidiosos, impredecibles, peleones, traviesos y pesados. En cambio, cuando duermen, los niños son... perfectos. Lo que tú digas, pero tengo que hablar con Mocha. ¿Sabes? Existen otras maneras de hacer que un niño se vaya a la cama. Oh, perdón. Este niño me va a volver. Dime, si te llevo a ver a Mocha, ¿después te irás a dormir? Vale. Pues agárrate bien. ¿Quieres despertar a toda la ciudad? ¡No grites más! ¡Y no me claves las uñas! ¡Ay, niños! Sede central de Nocturna. ¡Ay! ¿No puedes esperar ni un minuto? Tenemos que darnos prisa. Tengo que avisar a Mocha. Tranquilo, chico. Vosotros esperad aquí. Y eso te incluye a ti, Tobermory. Ya es hora de que empieces a comportarte. Quédate bien a mi lado. ¡Una hora! ¡Una hora de retraso! Abuelo, no te sulfures. No es más que café. ¡Señor abuelo! Si no te importa, jovencito. ¡Mocha está esperando impaciente! ¡Súbeselo a su despacho ahora! ¿Tenemos que llevárselo a Mocha? Es que la última vez casi nos arranca la cabeza. Bueno, aprended a ser puntuales y no sucederá más. Está bien, abuelo, no te pongas así. ¡El albarán! ¡Tenéis que firmar el albarán! Pequeños delincuentes. Oh, dime, ¿qué te trae por aquí tan temprano? Verás. El niño quiere ver a Mocha y no puedo meterle en esa cabezota que Mocha no recibe a nadie. Tengo que conseguir que se duerma y si ¿Pero no... ¿Pero de qué me estás hablando? Hablo de él. ¿Eh? ¿Pero dónde...? Ah. ¿Sabes una cosa? Creo que yo también debería calmarme. Trabajamos demasiado, abuelo. Pediré unas vacaciones. Sí, señor. Eso es lo que voy a hacer. Oh.
¡Esperad! ¡Tengo que encontrar a Mocha! ¿Dónde se habrá metido ahora ese crío? ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! ¡Oh, disculpa! ¡Es mi primer documento importante y no puedo retrasarme! ¿Qué quieres que te diga? A mí los novatos me parecen siempre tan monos. ¡Oh, mira! ¡Ahí viene uno! ¡Yuhu! ¡No me digas que no te parece una monada! ¡Atención! ¡Necesitamos más grillos en el sector 3! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a ponerle un poco de ritmo a la noche! ¡Ya habéis oído! No sé qué sucede, pero esto no suena a grillo para nada. Hay mucha hierba seca ahí fuera, chicos. Deberíais haber salido al anochecer. ¡Basta ya! ¡Guardad un poco para los jardines! ¡Ponme la última, hombre! ¿Estás seguro? ¡Es tu segunda ronda! ¡He dicho que me pongas otra! ¡Conozco mis límites! ¡Mira por dónde vas! ¡Demasiada agua imprudente! Y entonces, sin saber cómo, te encuentras en medio de la clase... ¿En calzoncillos? ¿Qué clase de sueño es ese? ¡No tiene estilo! La prosa es vulgar, muy superficial. De todas formas, lo dejaré pasar, porque tenemos que ir a imprenta y nos falta material. Si no... A mí me parece interesante. Sois volteadores, no lanzadores. Solo tenéis que empujarles hasta el borde para que les cuelgue una pierna o un brazo. Inténtalo de nuevo. ¡Completo! ¿Eh? ¡Oh! ¡Espera! No puedes entrar así sin permiso. Eso no se hace. Además, el portero me ha dicho que hoy Mocha no recibe a nadie. Está muy ocupado. A mí me recibirá. Mi asunto es muy importante. Ay. Disculpe, ¿podrías decirme dónde puedo encontrar a Mocha? ¡Pero bueno! ¿Quién te ha dejado entrar? ¡Eres personal no autorizado! Tranquilo, el chico no es peligroso. Me lo encontré colgando. ¡Seguridad! ¡Tengo un intruso en el edificio! ¡Seguridad! ¡Seguridad! Entonces me dijo que si no hubiera sido por mí... ¡Alerta de seguridad! ¡Persona no autorizada en el edificio, alerta! Tú no te muevas. ¿Por qué has llamado a seguridad? ¿De verdad crees que era necesario? Iba a llevármelo de vuelta inmediatamente, solo que... ¡Menudo lío estás montando! Acompáñenos, señor. Pero si el intruso no soy yo, es ese niño testarudo. Otra vez no. No le quites el ojo de encima a este viejo Gordon Flon. Igual intenta algo. Ahí no entro. Mocha estará echando chispas. Acuérdate de la última vez. Cuanto más tardes en llevárselo, peor será. ¿Qué quieres decir con cuanto más tardes? Tú entras conmigo. ¿Yo? ¿Para qué sacrificarnos a los dos? ¡Entra tú solo! Perdonen, ¿podrían decirme dónde puedo encontrar a Mocha? ¡Buena suerte! ¡Ya era hora! La cafetera está casi vacía. ¿Qué? Pero es que yo... ¡Date prisa! No he probado ni una gota desde hace una hora. ¿Es usted Mocha? ¿El jefazo al mando de Nocturna? Vaya, vaya, vaya. Mira quién tenemos aquí. Un niño. Bueno, dime, ¿a qué has venido? Tengo que hablar con usted. ¿Habla? No. Estoy demasiado ocupado. Demasiado ocupado. Pero es que es muy importante. Vamos a ver... tengo una cita con el sindicato de los murciélagos, una reunión de contenidos y ya estás de suerte. Tengo un hueco. 2 minutos. Bueno, ¿vas a contármelo o prefieres desperdiciar tus 2 minutos? La noche se acaba así sin punto, chico. Bueno, verá, señor Mocha, se trata de las estrellas. ¿Estrellas? Creí que habías perdido un calcetín o que querías quejarte de que se te enredan las sábanas. En realidad es mi estrella, pero no solo es mi estrella, porque... Pero si eres un niño, ¿qué tienes tú que ver con las estrellas? Deberías estar durmiendo. Ese es el problema. No puedo irme a la cama porque mi estrella ha desaparecido y me han dicho que usted es el que manda aquí. Precisamente, es un trabajo enorme. No tienes ni idea. Enredar sábanas, distribuir pelusas... Ponerte las legañas, por ejemplo. Escucha,
¿Recuerdas haberte despertado sin el pelo revuelto? ¿O no haber oído el suelo crujir durante la noche? Puedes agradecérselo a ellos, los leales, abnegados trabajadores de la noche. Todo tiene que funcionar en perfecta armonía. De lo contrario, todo se derrumbaría. ¿Y qué pasaría entonces? No lo sé. Ni quieras saberlo. Te produciría escalofríos. Por eso es tan grave que desaparezcan las estrellas. Tiene que hacer algo. ¿Qué tengo que? ¿Me estás diciendo lo que tengo que hacer? Soy el gran maestro supervisor y un niñito me está diciendo lo que tengo que hacer. Me parece que no lo entiendes. Yo tengo subordinados que se encargan de las pequeñeces. ¿Pequeñeces? ¿Quiere decir que hay alguien que se ocupa de las estrellas? Por supuesto, listillo. El maestro de estrellas. Vaya, pues no lo está haciendo muy bien. Ha perdido 3 estrellas, seguramente más. Y yo soy el único que da la voz de alarma. Te concedo mi valioso tiempo y tú apareces de repente y te atreves a decirme que no hago bien mi trabajo. ¿Tú ves algún niño por aquí? No, porque los niños no resuelven problemas. Los niños solo comen chocolate, lo rompen todo y lloriquean. Lo siento, no era mi intención. Pero Cholo tiene que mirar al cielo y lo verá. Alguien tendrá que decírselo al maestro de estrellas. No pienso notificarle absolutamente nada. ¿Y sabes por qué? Pues porque en mi noche no se cometen errores. Pero es que yo... Ya me has hecho perder bastante tiempo. ¡No te olvides de firmar al salir! Tanto café no puede ser bueno. ¿Y ahora qué hago? Buen trabajo, señor P. Ahora solo tenemos que esperar. ¿Cómo han podido hacerme esto? Echarme a patadas de la torre. ¡Qué humillante! Y todo gracias a ti, Tobermory. ¿En qué me habré equivocado contigo? En lugar de hacer dormir, te duermes tú. Y ahora tu niño anda suelto en la torre de Mocha. ¿Por qué no podrás ser como los otros gatos? ¡Hola, pastor de gatos! Aquí estás. Te han echado antes de llegar hasta Mocha, supongo. No, le he visto. Ah, entonces, recuerda nuestro trato. Si yo te llevaba hasta Mocha, tú aceptabas irte a la cama. Pero no puedo. Tengo que hacer lo que me ha dicho Mocha. ¿Y qué te ha dicho? Que buscara al maestro de estrellas y le contara que faltan estrellas. ¿Mocha te ha dicho eso? Sí. Voy a subir a preguntarle a Mocha si es verdad. No es muy buena idea. ¿Por qué? Ahora está muy ocupado y me ha dicho que no quería que le molestara a nadie. No te preocupes, seguro que a mí me recibirá. Pero mira lo que me ha dado. La dirección del maestro de estrellas. ¿Eh? A ver, ¿qué es esto? ¡Caramba! Un documento oficial. De manera que es verdad. Está en el faro. Espera. ¿Tienes idea de lo lejos que está? Tardarías en llegar toda la noche y eso significaría... No puedo permitirme una mancha sin mi expediente. Bien. Te llevaré hasta el maestro de estrellas, pero después te irás derecho a la cama. En definitiva, solo me queda un trabajo pendiente esta noche. ¿Cuál? Conseguir que te duermas de una vez. O sea que vamos, la noche se acaba a las 6. No hay tiempo que perder. Pero los demás niños siguen riéndose de ti mientras el maestro... Bah, menudos sueños escriben hoy en día. ¡Ah!
género. ¡Oh! ¿Cuántos gatos? ¿Nos seguirán todo el camino? Eso te demuestra lo poco que sabes. A cada gato se le asigna un niño para que lo vigile durante la noche y se ocupe de que duerma bien con sus maullidos. Es una gran responsabilidad. Ah. ¿Y el mío es Tobermory? Sí, un gato dormilón para un niño insomne, la pareja perfecta. Mírala, ¿no es preciosa? A mí no me gusta mucho la noche. ¿Cómo? Supongo que no lo dirás en serio. Es oscura, es muy triste y da miedo. No me gusta nada. Pero si está llena de cosas maravillosas. Lo único bueno de la noche son las estrellas. Y ahora están desapareciendo. Oh, qué niño tan raro, molesto, bruto, no sé si... ¡Silencio! Estamos intentando hacer música. ¡Qué poco respeto! ¿Qué pasa? Shh, es un susurrador. ¿Crees que las cosas por la noche pasan por casualidad? Presta atención. ¿Pero qué? ¡No puedo creerlo! ¿Qué sucede? El pastor de gatos está con Tim. ¿Pero qué demonios estarán haciendo juntos? Esto no forma parte del plan. Podría estropearlo todo. ¡Aparta al pastor de gatos de ahí inmediatamente! ¡Jefe! ¿De verdad quiere que haga eso? ¿Eso? No, no, ni se te ocurra. De momento, no necesitamos llegar a esos extremos. Está bien, lo arreglaré antes de lo que se tarda en decir... No ha estado nada mal. Menuda noche, estoy molido. ¡Hasta luego, Jimmy! Hoy has estado sensacional, estupendo. Estupendo para un novato. ¡Qué insensible! Mira que dormirse en uno de mis mejores conciertos. ¡Despiértate, bicho jarnoso! ¿Y ahora qué me dices sobre la noche? ¿Todavía te parece tan triste? Pues la verdad es que me parece que cada vez está más oscura. Tenemos que darnos prisa. Claro, claro. Vamos, chicos, moveos. ¿Qué sucede? ¿Por qué dejáis la manada? Shh, calmaos. ¿Qué es eso que hay allí? ¿Qué es esa cosa? No lo sé. ¡No! ¿Qué? Allí está demasiado oscuro. Necesito que haya luz. Por favor. Está bien, tranquilízate. Ahí hay un buen sitio, vamos. ¿A
aquí estarás bien, espérame. Pero... Tranquilízate, solo voy a avisar a los chicos. Tobermory se quedará contigo, ¿vale? Será un segundo. Gracias, Tobermory. ¡Qué horror! ¡Mirad! ¡No tiene ni un solo enredo! ¡Se lo habrá cepillado más de 100 veces! Oh, ¡cielos! ¿Qué podemos hacer? ¿Y si intentamos hacer un estilo prehistórico? ¡Nudos! ¡Yo haría nudos! ¡Es todo un reto, chicas! ¡Pero sé que podemos conseguirlo! ¡Manos a la obra! ¡Sí! No. Demasiado convencional. No, le falta personalidad. Más nudos. ¡Claro! Ay, no, ahora le falta gracia. No es nuestro estilo. Ya os lo había dicho. ¡Nudos! ¡Eso sí tiene clase! Bueno, chicas, hoy nos hemos salido. Los nudos nunca fallan. ¡Un niño! ¡Y está despierto! Ha visto demasiado. ¡Tobermory, socorro! ¡Mirad eso! Tenemos que hacer algo enseguida. Sin discusión. Tenéis que estar alerta. Pero intentad no meteros en líos. Están pasando cosas muy raras. Cuento con vosotros. ¡Menudo remolino! ¡No te muevas! No podemos concentrarnos. ¿Me hacéis cosquillas? Oye, si te quedas quieto, te vamos a convertir en una obra de arte con patas. Esta noche no hay tiempo para el arte. Tenemos una misión importante. Vamos, Tim. Pero es que está en nuestra zona de trabajo. ¡Nos pertenece! Está destinado a convertirse en... Vamos, suéltalo. Nuestra obra maestra. ¿Creen que debo cambiar de imagen? Esta noche no. Lo siento. Puede que nos volvamos a ver. Algún día le encontraremos, chicas. ¡Seguro! ¿Y entonces? Haremos maravillas con ese riff. Pastor, ¿qué era eso? Las despeinadoras. A veces me ponen de los nervios. Ya sabes de qué te estoy hablando. Ya lo sé. Pero estoy seguro de que no tiene nada que ver con Nocturna. ¿Crees que estamos en peligro? ¿Peligro? Mocha se encarga de que todo esté en orden. No hay nada que temer. Claro, Mocha. ¡Allí están! Bueno, amiguitos, ya sabéis qué tenéis que hacer. ¡Vamos, rápido, y conseguid que vuestro tío Fee esté orgulloso de vosotros! ¿Cómo ves por dónde vas? Siempre estás preocupado. Podría pasearme por toda Nocturna con los ojos cerrados. Aunque no sé por qué hay tanta niebla esta noche. ¡Cuidado! Tobermory, ¿te has hecho daño? Pastor de gatos. Pastor de gatos. ¿Hola? ¡Es una estrella! Por fin. Espera, no voy a hacerte nada. ¡Le he pillado! ¿Eh? ¡Es el secuestrador! ¡Atrapadle antes de que escape! ¡Secuestrador! No soy el... ¡Secuestrador! 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 ¡Esta vez no escapará!
¡Atrás! ¡Estás completamente rodeado! Estrella, ¿qué pasa aquí? ¿Estrella? ¿A quién estás llamando estrella, pequeño gamberro? Ya te enseñaré yo quién es una estrella. ¡No! ¡Ha apagado a Murray! ¡A por él! ¡Corre, Tobermory! ¿Qué ha pasado? El chico. Tim, ¿dónde estás? ¿Nebulosos? ¡Yo no soy el secuestrador! ¡Soy Tim! ¡Esperadme, chicos! ¡Hay fiesta! ¡Secuestrador! ¡Tenemos que pulverizarle! Yo no tenía intención de... ¡Rompedle el filamento! ¡Quietos! ¡Por Murray! ¡Soltadme, me pellizcáis! ¡Nebulosos! ¡Dispersad esa niebla! ¡Pastor de gatos! ¡Has venido a rescatarme! Bueno, no puedo dejarte despierto por ahí toda la noche. Sería una mancha en mi historial. ¡No es el secuestrador! ¡Es el grandullón! Contadme, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué perseguís a este niño? ¡Creíamos que era el secuestrador! ¡Secuestrador! 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 ¡Shh! ¡Muchos de nuestros amigos han desaparecido sin dejar rastro! Por eso Murray se ofreció como cebo para atrapar al secuestrador con las manos en la masa. Y volvería a hacerlo. Se necesita más de un golpe para apagarme. ¡Murray! ¡Estás vivo! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No volvéis al campeón! Lo siento, no quería hacerte daño. Creía que eras una estrella que había caído del cielo. Es fácil equivocarse. Nosotros, los luminosos, solemos estar en los faroles y los semáforos, pero las cosas se han puesto tan feas que nos vemos obligados a huir. O sea que los luminosos también estáis desapareciendo como las estrellas. Sí, estamos perdiendo la chispa. No me parece gracioso. Lo siento, campeón. Hubiera jurado que era el secuestrador, pero si tú dices que no lo es... Mocha lo ha mandado para que descubra lo que pasa. Por eso no podemos quedarnos, tenemos que seguir. Buena suerte. Siento haberte roto. No te preocupes. Mi madre siempre decía que algún día me romperían la cabeza. Adiós, chicos. Cuidaos. He dicho que no os mováis. Informe de la noche. Estamos desbordados. Media ciudad está a oscuras y nadie sabe por qué. Ha habido quejas de los sindicatos, accidentes por falta de visibilidad, no hay seguridad en las calles, los grillos están a punto de ir a la huelga y los derribadores han dejado de derribar. Disculpe, señor, pero todo el mundo hace cantidad de preguntas sobre la luz y esa... esa sombra. ¿Cómo? Oh, lo siento.
Preguntas, preguntas. ¿Y a mí? ¿Quién me contesta mis preguntas? ¡Tachán! ¡Aquí estoy! ¿Qué tal? ¡Ya está, jefe! ¡Un trabajo de precisión! ¡Eso es maravilloso! ¡Inmejorable! A ver si adivinas quién va a tener muy pronto... ¿Un aumento? ¿Un aumento? ¡No! ¡Un problema! ¿Qué? ¡Sigue con el pastor de gatos! ¿Cómo lo ha hecho? Jamás pensé que tendríamos que hacer eso. Ha llegado el momento de que lo hagas. ¿De verdad? ¿Quiere decir eso? Sí. Y recuerda, si lo estropeas, podría ser demasiado tarde. ¡Suficiente por hoy! ¡Abajo, chicos! La entrada al puerto está cerca. Pronto llegaremos al faro. Mira cuántas estrellas y farolas han desaparecido. Está oscureciendo mucho. Tenías razón, algo está pasando. Siento no haberte creído. ¿Y si se apagan todas las estrellas? Eso no puede ocurrir. Es imposible. Si no hubiera estrellas... ¿Qué pasaría? Pues supongo que Nocturna desaparecería. ¿Y qué sería de ti? De tus gatos, y de Mocha, y de las despeinadoras. Somos parte de Nocturna. Pero no podéis desaparecer así, sin más. No quiero volver a quedarme sola otra vez. ¿Pero qué dices? ¿Ahora te preocupas por nosotros, eh? Creía que no te gustaba la noche. De todas formas, te prometo que no desapareceré. No mientras haya niños pesados como tú que no quieren irse a la cama. Tranquilízate. Devolveremos las estrellas al lugar que les corresponde. Parece que son muy importantes para ti. Claro que lo son. Mamá me dijo que cada persona tiene una estrella. Eliges una y entonces solo tienes que mirar el cielo y ver su luz. Nunca estás solo por la noche, porque tu estrella está contigo, protegiéndote de la oscuridad. Ella me dijo que siempre estaría allí, pero ya no está. No te preocupes, no te dejaré solo, te lo prometo. Tendremos a las estrellas brillando allá arriba antes de que llegue el alba. Después de todo, formamos un buen equipo. ¿Quieres decir tú y yo? Pues claro. Recuerda cómo conseguiste superar a aquellos luminosos y cómo yo después les paré los pies. ¿No es cierto, Tobermory? No sé para qué me molesto. Es inútil. ¡Salgamos de aquí! ¡Vamos! Es un equipo, ¿no? Sí, sí, más o menos. Thank you.
Ya estamos. La pasarela conecta el muelle con el faro. Llegaremos en un momento. Entonces lo hemos conseguido. Casi, amiguito. Empieza a comprender por qué Mocha te ha elegido para esta misión. Siento no haberte creído. Bueno, pastor, solo quería decirte que... ¿Qué sucede? Otra vez no. Por favor. ¿Qué hacéis aquí? Tendríais que estar en la ciudad. Ya os he dicho que era peligroso. ¿Por qué nos habéis seguido? ¿Por qué estáis tan nerviosos? Intentad tranquilizaros. Tranquilos. ¡Silencio! Son niños llorando. Están todos despiertos. Por eso han venido a buscarnos. ¿Pero cómo? Todos los niños están despiertos. No sé qué pasa. Tengo que volver. ¿Te vas? No es normal. Tengo que solucionar este desastre o... Pero no puedes dejarme ahora. Estamos tan cerca. No lo entiendes. Es mi trabajo. ¿Qué diría Mocha si dejara que todos los niños permanecieran despiertos toda la noche? Lo único que te preocupa es tu trabajo y lo que piense Mocha. Ni siquiera me escuchó cuando le dije que las estrellas desaparecían. Entonces, ¿la ficha? No te la ha dado él, ¿verdad? Estamos aquí sin su permiso. Me has mentido, Tim. Porque no me hacías caso. Y has visto qué pasa con las estrellas, con los luminosos y con esa sombra. No sabemos qué puede ocurrir si no llegamos a tiempo. Quédate aquí y no te muevas. No puedes venir conmigo. Dijiste que no me dejarías solo. Eso sí que era una mentira. Volveré a buscarte en cuanto termine y te llevaré al lugar del que no debiste salir. No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras desaparecen las estrellas. No le necesitamos. No necesitamos a nadie. Vosotros dos, allí. Los demás, seguidme. No hay tiempo que perder. Tú allí, en aquel balcón.
acabo de ver a alguien allí arriba. Claro, lo que tú digas, Ted. Ahora vosotros dos a vuestros puestos. Creo que ya está todo controlado. ¿Qué hacéis aquí, chicas? ¿Algún problema? ¿Un problema? ¡No hemos podido despeinar a nadie con tranquilidad! ¡Todos los niños se han vuelto locos! Por culpa de ese gusano. Un momento, tranquilizaos. ¿De quién me estáis hablando? ¿De quién? ¿De quién va a ser? ¡De Pi! ¡Ha despertado a todos los niños de la ciudad! Un día borraré esa sonrisita de su cara. ¿Pi? ¿Pero por qué? Creo que tendré que informar a Mocha de todo esto. ¿Maestro de estrellas? ¿Maestro de estrellas? ¿Maestro de estrellas? ¿Quién anda ahí? Una visita. Por fin. Ya empezaba a desesperar. Oh, tú eres... ¿Una estrella? Eres preciosa. Gracias. Mucha gente solo se fija en mi posición. ¿Y cuál es tu posición? Bueno, soy la estrella polar y, claro, todo el mundo gira a mi alrededor. No estoy presumiendo, es la verdad. Ya lo sé, os veo cada noche, me hacéis compañía. Sobre todo a Dara, es mi estrella, pero ha desaparecido de repente. Es imposible, las estrellas no desaparecen así como así. Llevamos aquí miles de años, debe ser un apagón. Utilizaremos los interruptores de emergencia. ¿Interruptores de emergencia? Todas las estrellas tienen uno. Yo no lo alcanzo, pero justo ahí detrás está mi interruptor de emergencia. ¿Lo ves? Hay que decírselo al maestro de estrellas para que os encienda otra vez. ¿Qué maestro de estrellas? Ya sabes, el que cuida de todas vosotras y se asegura de que tengáis todo lo que necesitáis. Yo llevo milenios por aquí y créeme, hombres así no existen. Pero, ¿entonces quién vive en el faro? Nadie. Eres la primera persona que he visto en el faro desde hace siglos. Ahora todo es automático. Pero Mocha dijo... Entonces he venido hasta aquí para nada. ¿Quién salvará las estrellas? ¿Qué tal tú? ¿Yo? Solo tienes que subir por las pasarelas y encender las que no están brillando. Podrías ser el maestro de estrellas. ¿No quieres que volvamos a brillar? Camaradas, nosotros somos los últimos luminosos del mundo. Debemos permanecer unidos ante el enemigo, el secuestrador. ¡Secuestrador! ¡Estúpido tiramento! ¡El secuestrador! ¡Camaradas, a dónde van! El interruptor no funciona. ¿Qué sucede? No lo sé. Pero si continúan sin brillar, significará que han muerto. No. No. No puede ser. Adara. Oh!
Llamada de emergencia a todos los nocturnos. Debéis presentaros en la torre inmediatamente. ¡Inmediatamente! ¡Nadie debe quedar fuera! ¡Nadie! ¡Ten cuidado! ¡Corremos gran peligro! ¡Repito, gran peligro! Señor Mocha, gracias a Dios que he conseguido llegar. Tenemos que hacer algo, Pi. ¿Qué está haciendo ahí? Déjanos solos, Pi. Tenemos mucho de qué hablar. ¿Un café? Preferiría una explicación. Adara, no puedes dejarme solo. Eres mi estrella. Tienes que protegerme. Y vas a estar conmigo para siempre. Tim, ¿qué vamos a hacer ahora? Mocha me ha mentido. Tengo que regresar. ¿Estás seguro? Ahora sí. Mocha lo sabía todo, desde el principio. ¿Qué es eso? Tim, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! Está acabando con todo. Es terrible. Y la sombra sigue creciendo. Es más peligrosa de lo que imaginas. En cuanto haya apagado la última luz, todo habrá acabado. Será el fin de Nocturna. Hay que detenerla. ¿Detenerla? Demasiado tarde. ¿No te has dado cuenta de que debe hacerlo el niño? Puede que sí, pero hay que encontrarlo. Prometí que no le dejaría solo. ¿A dónde crees que vas? No pienso quedarme sin hacer nada. Ese no es mi estilo. Entonces, buena suerte, amigo. ¿Estás encendido? Por supuesto. Soy un luminoso de bajo consumo. ¿No vas a la reunión? No puedo. Tengo que encontrar a ese niño y protegerlo de la sombra. ¿La sombra? Por favor, deja que te acompañe. Tengo un asunto pendiente con esa babosa. No, amigo. Es muy peligroso. Créeme. Un luminoso enfadado no conoce la palabra peligro. Mira, es la torre de Mocha. Lo conseguimos. ¿Pero cómo bajamos hasta ahí? No podemos volar. Yo sé quién la dice. ¿Qué es lo que ocurre? No podemos hacer nada sin las estrellas. Ni siquiera hay luminosos. ¿Qué será lo siguiente? ¡Queremos una explicación! ¡Queremos una explicación! ¡Queremos una explicación! ¡Mocha está a punto de llegar! ¡O sea que a callar! ¿Cómo quieres que nos callemos? ¡La sombra lo está destruyendo todo en Nocturna! ¡Mocha tiene que explicarnos lo que sucede! ¡Nocturnianos! Como ya veis, estamos atravesando tiempos muy difíciles. ¿Y queréis saber qué está causando todo esto? Os merecéis conocer quién es responsable de esta devastación, este caos, esta tragedia. Exigís saber quién ha mandado a esta sombra para que destruya nuestra noche. Y yo os lo diré. La persona que ha causado todo esto es un niño llamado Tim. Eso no es verdad. Tim es un mentiroso. Ese niño ha traído la sombra Nocturna. Pero no es responsable del desastre al que nos enfrentamos. No debemos olvidar que para algunos durmientes este es un lugar temible. Pesadillas, monstruos bajo la cama, cosas innombrables acechando en los rincones oscuros, sombras. Eso es la noche para ti. Y su miedo ha creado este monstruo que nos está amenazando, acabando con cualquier resquicio de luz, acabando con lo que más ama. ¡Tenemos
que hacer algo. ¡No! Solo había una manera de derrotar a la sombra. Y solo una persona podía hacerlo. Tenía que superar su miedo y enfrentarse a la sombra. Y tenía que encontrar el valor por sí mismo. Nadie podía advertirle. He intentado facilitarle a Tim que se adentrase por sí mismo en Nocturna, pero he fracasado y lo siento. ¡Eclipse! ¡Eclipse! ¡Se está tragando la luna! Tim, mira. Es demasiado tarde. Tim está en peligro. No te preocupes, grandullón. Seguro que el niño está bien. Mira hacia allí. Hay otro superviviente. Está acabando con todo. Todas las estrellas y los luminosos. Y ahora la luna. Toda la luz. Eres la última estrella. Y si tú te vas... ¿Crees que yo he traído la sombra? Yo confío en ti, Tim. Tú no harías una cosa así. Tú te preocupas por nosotras. ¿Eh? ¿Pastor de gatos? Es Tim. ¡Te lo dije! ¡Sabía que estaría bien! ¡Pastor! ¡Pastor! ¡Ese niño es un superviviente como yo! ¡Se dirige hacia Tim! ¡Pastor de gatos! ¡Soy yo! ¡Espero que tengas un plan! Ahora verás. ¡Pues tu plan no me convence! Aquí te traigo un bocado bien jugoso de luz. Lo hemos conseguido, se ha olvidado de la estrella. ¡Deberíamos empezar a preocuparnos por nosotros! Tiempo para lamentaciones. Escucha, tenemos que encontrar un lugar seguro donde a la sombra no se le ocurra buscarnos. No hay ningún lugar así. Ya no. ¿Dónde crees que vas? No te será tan fácil. Tim, no debes tener miedo.
necesita. No puedo. Confía en mí. Tienes que enfrentarte. Tenemos que hacer algo. Tienes que enfrentarte a... ¡Pastor! ¡No! ¡Era qué monstruo! ¡Eh, atrévete con uno de tu tamaño! Sí. Pastor de gatos, te pondrás bien. Sé que te pondrás bien. Lo siento mucho. No he venido en tu ayuda. Todavía puedes hacerlo. Tú eres el único capaz de salvar a Nocturna. ¿Qué? Mírame. No puedo hacerlo yo solo. Tengo miedo. ¿De qué tienes miedo? Has descubierto Nocturna. No nos habías visto nunca, pero siempre estamos ahí. No tienes nada que temer. Los que te quieren nunca te abandonan. Los llevas siempre contigo. Incluso si ya no está. ¡No! ¡No me dejes! ¡Pastor de gatos! ¡Pastor de gatos! ¡Pastor de gatos! ¿Estrella polar? Espero que esto funcione. ¿Te encuentras bien? Estoy encendida. Y preciosa. ¿Bien? Sí, se ha ido. Pero sé que siempre estará conmigo. ¡Uf! ¡Menudo viajecito! ¡Tobermory! ¡Murray! Gracias por ayudarme, amigos míos. ¡Mirad el cielo! ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos, chicos! Bastante movidita. Esa sombra nos ha causado problemas, pero al final... ¡Ya, ya, viejo Murray! Puedes ser muy duro cuando quieres, ¿verdad? Ahora todo ha vuelto a su sitio. Casi. Tu sitio está allí arriba. Gracias por salvarme. Por salvarnos a todas. Me ha encantado estar contigo. Por favor, saluda a Darak. Dale las gracias por estar ahí todas las noches. ¡Adiós! Te estaré vigilando, Tim. Ya lo sé. Es hora de dormir.
has sido un guardián perfecto. Seguro que el pastor estaría muy orgulloso de ti. Solo quisiera daros las gracias a todos. Ha sido una noche muy larga y nos merecemos un buen descanso.